everything, but you don't know anything.
¿Qué tal, Rafa? ¿Me gustan? Rafa no ha venido, perfecto. Le habrá salido el momento de cagar. ¿Qué tal estáis todos? Quiero que veáis entre todos juntos quizás el mayor fallo técnico que hemos tenido nunca, que es el Rafa sin esta Rafa. ¡Rafa! ¡Aparece! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Rafa? Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, ¿cómo estáis todos? Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Estás? Madre mía, todo preparado, todo organizado. ¿Qué? ¿Conecta? ¿Conecta? No, no está muteado. Es que el tío se ha ido a echar una truja, seguro, por ahí. Y ha dicho, hostia puta, que tengo que meterme en Twitch. ¿Qué tal, Sansagat? Hola a todos, ¿qué tal, Fafnir? Dice Javi Shows en la gala, regalará un Steam Deck en cada minuto. A mí me da igual porque ya me la he pedido. Y de hecho está en reparto hoy, así que igual hay unboxing en directo, que tengo unas ganas que me muero. Aunque he de reconocer que me ha dado una nostalgia horrible, porque claro, yo soy fan loco de PS Vita, como sabéis, es mi portátil del amor. Y ¿qué pasa, Ángel Évole? Bienvenido, eres muy fantástico. Y he estado todos estos Hola, que no días. encontraba el lápiz de la pantalla táctil. La madre que te parió. ¿Cómo es? ¿Qué Ah, buenísimo. pasa, Causegoal? ¿Cómo estás? Esta es nueva. Esta es nueva. Estuvo guay, porque conecto y digo, ¿qué pasa, Rafa? Y está solo la silla de Rafa. Pero lo compensas con toda la Navidad. Ya llegó la Navidad, tío, a casa Rafa. ¿Qué sí, pasa? sí. Tocaba ya decorar un poquito, que estaba la niña la pobre. Que quería Navidad, pues nada, tío. Joder, yo el Aquí vengo. árbol lo puse ya el domingo pasado, porque claro, entonces tú lo sabes, dos niños en casa, empezó a llover a Dios y era como en plan, ¿qué hacemos? Así que, Navidad, Navidad, dulce Navidad. Y a vivir, Gracias, tío. Javi. Qué lindo eres. ¿Qué tal? Oye, les decía que me llega hoy la Steam Deck y que igual hay unboxing en directo, tío. Qué bueno, tío. Qué bueno, qué bueno. Ya me cuentas Tengo unas ganas. Aunque es lo que decía, tío. Estuve, como fui a Madrid estos 2 días, ayer y anteayer, me llevé la PS Vita, que es mi consola portátil de referencia. Y estuve jugando con ella, pero sintiéndome como que fatal, como que traicionaba. ¿Sabes? En plan de, no, siempre estás en mi corazón. Y te digo una cosa, aunque la Steam Deck emule increíble, yo creo igualmente para jugar. ¿Qué pasa, Martos? Es que sacar la PS Vita y suben los suscriptores. Creo igualmente que, por lo portátil que es y lo ligera que es, que cuando toque viajar o emular Play, seguiré tirando por aquí, ¿eh? Pues sí. Sí, Porque sí, 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 sí. es que madre mía, madre mía. Muy buenas, Hola, Carlos. Doctor. Muy buenas, Fafnir. Muy buenas a todos. Qué guay, ¡Buah! tío. Todo el mundo aquí, qué alegría, To jolín. todos los amiguis, toda la gente buena. Oye, Rafa, Tengo antes que de. hacer carne por un pijo, Dios. Nada, nada, digo que antes de que arranquemos, agradeceros a todos que habéis agotado el libro de Los secretos de las tierras intermedias en Amazon. Ha habido 300 preventas que me dijeron en la editorial que eso no lo hace nadie y están encantados. Que estuvo guay porque creo que tenían como una fe relativa por el chaval ese que hace un libro del Elden Ring, ¿no? Y fue como en plan. Y de repente lo agotaron todo y dijeron, joder, 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 pero en marketing están cabreados porque podíamos haber vendido más. Y yo, hijos, ¿qué quieres que le hagáis? Ah, pues ya sabéis, ya Claro. sabéis. Y total, que ya han dado orden de reposición, entonces, y que no hay problema, que llegarán antes de lo que pone Amazon, pero yo si fuera a vosotros y me da el calentito, cancelaba la reserva en Amazon, que le den por el culo a la puta Amazon, me iba a vuestra librería de barrio, a la Fnac de al lado, y lo compraba ya otra cosa. Porque bueno, igual que me dijeron que para la semana que viene ya vuelven a enviar. Pero bueno, que un millón de gracias a todos, que es una. Aparte de por todo eso, es maravilloso que apoyéis a autores pequeños. O sea, así, porque es increíble, ¿sabes? Que tengáis ese cariño por estos libritos, así que muchas gracias a todos, que lo disfrutéis. Y mañana, 2 de diciembre, estoy en Coruña firmando a las 6 y media en Fnac y el 16 de diciembre en Barcelona a las 6 y media. Y a tope en Ciudad Real, no sé si voy a poder ir, pero si se venden, pues igual se puede ir también, así que a ver. Hombre, sí, oye, tiene una cosa, si vienes, sabes que tienes casa, o sea, que No, eso. si voy a Ciudad Real, presentas conmigo, te vienes conmigo a charlar. Ah, claro, por Claro, supuesto, eso no claro. lo digo. Oye, por cierto, enhorabuena, te lo he dicho en personal, te lo digo ahora, porque de verdad, qué maravilla, qué alegría, qué bonito, qué forma más preciosa de acabar el año, tío, A tope. viendo a la Moureja ahí triunfando, bueno, sobre todo a ti, ¿no? Pero. Que sepas, tío, por cierto, Y. ayer tuve, como estuve en Madrid ayer, porque fue la gala de 3D Juegos, que lo montaron un sarao de puta madre, aunque he de decir que a Elden Ring solo le dieron el premio Mejor Banda Sonora, que ya me ves a mí por Madrid a cervezas diciendo, ¿cómo que Mejor Banda Sonora? ¡Puto Kratos! Pero estuvo muy guay y al día siguiente me levanté de resaca, fui corriendo al Fnac de Callao y encontré los libros y le dije a una chica que estaba que bueno, a una que estaba trabajando, dijo, como un niño pequeño, dije, por favor, que este libro es mío, que me lo ha publicado, me sacas una foto, por favor, y la niña como en plan, ¡ay, qué dulce!
Vengo de Galicia a vender mi libro. Soy muy niño, claro. Aparte, yo soy mucho de cuando voy de viaje, por ser gallego, digo mucho lo de graciñas, ¿sabes? Sí. Entonces la gente se queda muy tierna, porque yo creo que el gallego cae bien en todas partes, ¿sabes? Es como, es galleguiño, no puede ser malo, ¿no? Tambor rapaz. Mira cómo va con la lanzadera. Ay, logo. El logo mozo, ¿onde dixe esa vaquiña? Ay, pois aparcada aí fora. Ay, moi ben. Que agarimoso mi es. Qué bonito, joder. A tope, tío. ¿Tú qué tal esta semana, macho? Que no te vi el martes, no hicimos programa. Pues muy rico, muy rico. Lo que pasa es que he tenido que estar un poquillo a topísimo, macho. Por un lado, con la decoración navideña, que esta parte es la cutre, luego está la parte guay allí. Sí, además le hemos puesto lucecitas a la tele, no veas, o sea, cuando ves a Kratos hablando con Atreus, con esas luces alrededor, esto tan bonito. Es el espíritu de la Es el Navidad. mismo Navidad, tío. Así. Mira. Pero muy bien, muy liado, preparando viajes y preparando historias. ¿Que te vas a Ya en Disney? el siguiente Twitch os contaré. ¿Te vas a Disney? Básicamente. Ya me contarás, ¿eh? Porque para mí eso es como el nivel máximo de padre. O sea, tragarte un Disney tiene que ser eso. Mola, no, no, pero mola mucho, tío. Además, como, de verdad que está muy bien. Yo la otra vez lo disfruté mucho. Sí que es verdad que Ese Mark nosotros II. vamos. Sí, París, París, Orlando todavía. Joder. Aquí si voy a Orlando, aprovecho y voy a ver Hogwarts y todo el rollo. Pero no, por ahora París, está más cerquita. Y tío, lo básico es lo que te comentaba. Nosotros, yo soy muy de llevar la comida, el agua, todas las fuentes de Disney son potables. Parece una broma, Todas pero las cuando una fuentes de botellita Disney son. así. Sí, es que cuando, o sea, las fuentes y los grifos en el lavabo. Es que cuando una botellita así te cuesta 7, 9 pavos Madre de y sois Dios. tres, se te puede poner Pero fácilmente 100 pavos el agua. dices que en Disney los padres van como botes de plástico y la meten en las Como fuentes de no sé. chorro. O Hostia, sea, puta. las fuentes de rellenar Ah, los vale, es que DVD, con claro, fuentes no. entendía, pues la típica fuente que hace pum, 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 que hace estas No, 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 fantasías, no, que ibas no, con el agua y no. dice, y me imaginaba a un coro de padres, ¿sabes? En plan de, ¿pagar yo 6 € por un agua? No pago por una MAU, voy a pagar por agua, ¿sabes? Y que el rayándolo por ahí. No, además es que lo que dice Garachete, que jolín, que mola mucho. Y luego además ya tienes, esto te da como bula, aprovechando que hemos jugado a Pentiment, te da una bula papal que hace que luego ya puedas ir borracho a recoger al niño del Ah, colegio y tal, y nadie perfecto. te dice nada. Y dices, bueno, joder, va borracho y desnudo, ¿no? Pero la lleva a Disney, ah, entonces bien, ya. Entonces va ahí, ¿no, tío? Puedes meter tres o cuatro que no pasa nada. Joder, pues ya me contarás, macho. Dice Galachete que yo ya he ido 2 veces a Disney París y mola mucho ver a los peques felices. Y Fafnir dice, cuando fui yo, el castillo estaba en obras. Joder, también qué putada, es verdad. Ah, tío. Y Javi Soul dice que en 2014 no era tan caro. Igual que Javi Soul maneja. Igual que Javi Tú, si eso te Soul. decís, Javi, que tú tienes de aquí, yo te digo. Igual Javi Soul maneja. ¿Qué pasa, Carlos? Que sigue Hombre, por qué hacer buena, enhorabuena. intermedias. Enhorabuena, bienvenido, joder, Carlos, creo que enhorabuena, es enhorabuena. el amigo de Kanagawa Podcast. No os lo podéis perder. Que podcast estupendo. Que además, heavy metal. O sea, yo creo que Rafa, pues tus gustos musicales te iba a entrar guay. Pues sí, tío. Yo tengo una pregunta. Me lo apunto. Allí está Sora. Hay Kingdom Hearts en Disney. No, pero dale tiempo. Joder, O tío. sea, quiero decir, estos están siendo muy listos, tío, y están, joder, el cucardo una pasta, ¿eh? Es No, una nosotros la verdad es que pasta. hemos tenido suerte, hemos Madre conseguido mía, alguna 3.000 pepos. asequible. Ostras. Pero ¿qué es lo que te digo? No, además que ahora con el tema de Star Wars, con el tema de Marvel, con el tema de tal, está todo muy, muy bien diversificadito para que digas, joder, tío, es que esto está muy chulo. Y luego es muy seguro, es acojonantemente seguro. Vimos Hombre, Mega solo Drive. faltaba. Es el mundo Disney. Sí, pero tío, pero como de coña, o sea, salía un señor así grandote con una bolsa de deporte del parque y llegaron cuatro duendecillos con chalecos así muy sonrientes los cuatro, cada uno de un brazo, el otro abrió la mochila, tenía un montón de peluches, el señor había dicho, qué listo soy, voy a robar peluches ¿Qué puede salir mal, no? sí, y sonriendo y del brazo lo metieron en un pasillo, yo ya no sé lo que pasaría en el pasillo, Hostia puta, tío. pero sí, curioso, ¿no? Yo no creo que volviera. Quisiera volver a Disney y a robar peluches. Y hablando de algo que parece, bajo mis oídos, que parece terror puro, creo que has estado jugando a Devil y Me. Sí, he estado con el cuarto episodio. A ver, no sé si el cuarto o el quinto. No metemos VR y decimos que Pero el ¿cómo que el cuarto. cuarto? Devil y Me no es esto de los capítulos Claro, es el de. cuarto episodio de Dark Picture Anthology. Ya. Pero es que por ahí en medio hubo uno de VR. Y a mí personalmente me ha pasado un poquito con Alberto, que publicaba también su análisis en IGN y creo que coincido con él en el sentido de que me ha gustado más que los episodios anteriores. Porque es como una vuelta a la filosofía de Until Dawn, de ese estar en grupo, de saber que tienes a alguien detrás,
pero no son fantasmas, no son. Ya. No, deja un poco la ficción de lado, aunque hay, tiene sus momentos y sus puntos, no voy a decir tampoco nada para no destriparos. Y básicamente lo que te ofrece el juego es protagonizar tu propio capítulo de investigación esotérica, estos programas de Cosa Adventure tan, tan divertidos, los de Roto-Rooter y tal. En el hotel, supuestamente, vas a ir al hotel de H.H. Holmes, que ¿Qué es eso? es un señor que era muy famoso en Estados Unidos por tener la fama, qué bonita esa fama, de ser el primer asesino en serie de Estados Joder, Unidos. ya ves, ¿eh? Ya Sí, ves. precioso. En Chicago, una ciudad muy bonita, en Chicago. Es la hostia. También con gente Pizza tan gorda, ¿eh? amable, todo el mundo. Chicago. Sí, Pizza sí, sí, sí. terrible, tío. Comes y cenas con las pizzas de Tú. allí. No, además que tuvo que ser divertido vivir en estos momentos y luego con toda la mafia y tal, ¿no? Entonces, pues básicamente vas al hotel de este señor, del doctor Henry Holmes, de quien dicen, aparte de que fue el primer asesino en serie, que construyó, porque el tío era médico, era arquitecto, era artista, era como así, como que picoteaba un poquito, era autónomo, básicamente. Autónomo, macho, claro. Y entonces dicen que construyó un castillo de trampas, del terror, en el que aprovechando que había mucho. Mira qué bonito, han hecho la mano ahí. Aprovechando que había mucho flujo de turistas, porque era la Feria Mundial de Chicago, pues nada, aprovechaba, iban la gente al hotel, les hacía la 314 y se los cargaba. Tiene una intro, a mí me gustan mucho Pero eso está en el los juego, así. entiendo, ¿no? O sea, me has contado toda esta chapa Sí, 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 porque sí, está en el sí. juego esto, ¿no? Vale. Sí, vamos, a ver, son elementos que vas a ver en el juego. El que estaba pensando ahora, ya está Rafa que se ha despistado. Pero espérate, puede ser que conecte, puede ser que eso sea la trama en realidad de la que está en Claro, contando. conecta porque tenemos dos momentos en el juego. Supermassive hace siempre esa cosa tan bonita de ponerte un prologuito muy guapo y luego ya ponerte el juego y Sí. conectar. Y en el prólogo, pues estamos en el principio del siglo XIX, que me gusta a mí hablar de historia. Sí, Y vamos ya. a conocer a este señor con un doblaje bueno. A ver, el doblaje es muy bueno, ¿vale? Y los actores de doblaje son muy ¿Qué buenos, está en pero en el español? prólogo, sí, Ah, joder. en castellano y además localizado bien. Pero ¿qué pasa? Que en el prólogo utilizan dos voces que a mí me encanta cuando van juntas. Tendría que mirar quiénes son. Una masculina y una femenina, que son las mismas voces que tienes, por ejemplo, en BioShock Infinite. La pareja, el pájaro y la jaula, ¿no? Que discuten, que son como esas voces que escuchas en tu cabeza. Entonces me hace mucha gracia ese doblaje al principio. ¿Qué pasa? Que es un principio de época, principios del siglo XIX, una parejita de recién casados, llegan al hotel y ya vas Y pasan viendo cosas. cosas. Pero a ver, pero Muy, cuéntame, muy guay, tío. esta parte que tiene. Es que yo estoy súper perdido, tío. Creo que. O sea, creo que cuando anunciaron todos estos episodios tenía gracia la historia. Pero es que yo estoy perdidísimo porque tienen como mil mierdas ya con lo de Dark Pictures. Sí, yo sí te digo la verdad, jugué tres, el. No, perdón, jugué dos. El Little Hope es el único que me falta por jugar, que lo tenía además descargado en Play, pero bueno, voy a darle, porque creo que está en. Hay alguno, no sé si todos, alguno hay en Plus Extra. Sí, creo que sí, pero es que es un Cristo de cojones todo lo que tiene montado. Vamos, la movida es que empezaron un poquito, el planteamiento de Dark Picture Anthologies es hacerlo. Si buscáis a H.H. Holmes, que es este señor que Sí. aparece ahí, vais a flipar porque la cara es igual. Está muy bien recreado. Entonces. Ahí, hola, hija mía, no te he dicho nada. Merece la Claro, pena el empezaron a. juego, buenas Era un creep show. decisiones. La idea era como un creep show. Entonces Sí. tenías tú el presentador del primer episodio y tal, y no sé qué. Pero luego han ido centrándose cada vez más en la historia y al final simplemente son, pues, juegos independientes que siguen la fórmula de Supermassive Game, de los padres de Until Dawn, y que ofrecen historias que no tienen absolutamente nada que ver, que es lo que me gusta mucho. Porque, por ejemplo, esta. No es tan slasher como Until Dawn, es más el rollo casa de trampas, más Saw. O sea, retitos interesantes. Gracias a eso, pues tenemos más puzzles. Hay puzzles, por fin, puzzles en condiciones. No son súper requete Puzzles en mega. condiciones, guay. Puzzles en condiciones, o sea, son cositas. No es un Resident Evil 1. Pero Tampoco está. es un juego de Bloober Team. Vas ahí. Entonces, pues a mí me gusta mucho. Luego. Técnicamente se ve un salto cualitativo Sí, ¿no? porque es Tiene la buena mejor. pinta. Sí, es la mejor entrega a este nivel. Obviamente por debajo de The Quarry, que ahí es que llegó y ahí empezó a soltar pasta y era como toma, toma, toma. Que decían Supermassive, ay, quiero un caramelo, toma, 20 pavos, vete a comprarlo. Y claro, ahí fue una cosa muy loca. Pero aquí la verdad es que funciona muy bien, sobre todo en el bloque, en la parte gorda del juego, cuando es en los tiempos actuales. Y está muy bien. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta que han añadido unos puzzlecitos. Me gusta que han añadido un inventario. Me gusta el nivel ¿sabes? De exigencia. Pul, hay un inventario. Es que a mí me pasa que con esta serie siempre, o sea, con estos capítulos es como que
Está, creo que está en el momento, ¿te acuerdas de cuando estaba la gente de Telltale Games? Que cuando salía un juego Oh, nuevo, o incluso cuando salía un Musou nuevo, cuando, que al final estamos a un nivel de... La gente se pregunta, ¿pero este es el bueno? ¿Pero este sí? Y tenemos todas las prensas diciendo, bueno, este está un poco mejor, pero a ver, no sé qué, ¿no? Y estamos, seguimos en ese nivel, ¿no? Con esto. No, no te vuela la cabeza. Eso está un poquito mejor, ¿no? realmente no, pero claro, el problema que le veo yo a este, que es lo que comentaba en el análisis, es que el terror, tío, es un género súper personal. O sea, tienes subgéneros de terror por un tubo. Entonces, lo que me gusta a mí que hace Supermassive es que con cada juego trata un subgénero. Sí, eso sí. De forma que, claro, al que le guste más el terror de el peor monstruo es el ser humano, que creo que ahí estamos todos de acuerdo, y el más chungo y el que más da más candelo, Bueno, Hacienda pues está ahí, este ¿eh? te va a Hacienda entrar mejor. como concepto también. A mí ¿Eh? me da más miedo Hacienda como concepto. Ah, bueno, sí, pero el ser humano, joder. Bueno, seres humanos ahí no hay. Hay hijos de la gran puta, no hay. Deje el corazón en la puerta, por favor. Joder. Pues sí. Y los bancos, tampoco los olvidemos. Claro, dice Fafnir Game, dice, el terror está muy jodido con los presos pesados que vienen ahora. Claro, porque mañana sale Callisto Hostia, claro. Protocol. Claro, que creo que... Yo no me da buena fe, tío. No lo sé. A ver qué No, tal. yo no, yo, Javi, yo no probé Callisto. Callisto le toca a los de la prensa, a los guays. Le tocará... Claro, le tocará... cuando se reparten cosas para probar, ¿verdad, Rafa? Les toca a los pros de cada lugar. Pues sí. Pesos pesados del terror y pesos pesados de... Claro, Casi. no, nosotros somos dos muchachos aquí twitcheando lo que podemos y ya está. Yo te digo, a mí me gusta el terror, tío, pero me gusta cuando es más espaciado. A mí, por ejemplo, este tipo de capítulos tan machacones, a mí ya me raya, ¿sí? No, o sea, no creo que juegue ninguno. Y ya cuando es todo esto de... Ah, sí, Alex estaba con él, claro, es verdad. Sí, Fafnir, le tocaba a Alex en IGN. Claro, es el jefe, no... Aparte, lo que mola de Callisto, tío, no sé si te pasa nada, que es como el juego perfecto para analizar. No es muy largo. Es una aventura para adelante, no te vas a trancar con el juego y lo vas a pasar guay de un tirón. Es el típico guapísimo para poder disfrutarlo. Yo te confieso que con la racha que hemos llevado este noviembre, que ha sido loquísimo. ¡Bum! Ayer hablaba con Diana de Cosmocover, de Devolver. Me decía, oye, mira, que te mandé una cosa. Digo, hija mía, Lía, perdona. Digo, no te imaginas cómo estamos. Dice, no, necesito nosotros también. O sea, que de verdad, que comprensión absoluta. Pues es una Que por ahí, locura, por cierto, tío. es EVE Online, que le tengo unas ganas tremendas, Y tremendísimas. Online no salió ya hace 1000 años, tío. Que se Sí, pero lo actualizó, han ¿qué? puesto ya en castellano. Lo tenemos ya en Ah, castellano, así vale. que le voy a dar, en cuanto vuelva, le daré, ya te comentaré por aquí, porque Sí, después de haber claro, tío. disfrutado tantísimo de Elite Dangerous, creo que Pero EVE Online te juro me que en va a mi gustar. cabeza, Eve Online y Little Angels es la misma cosa. Ya te Pero contaré. 1-1, ¿eh? 1-1, o Pero sí, creo que sea. está la cosa ahí. Pero sí, pues entonces lo que te digo, he estado tan a topísimo, con tantas cosas, tan tal, que dije, pido Calisto Protocol para hablar de él, para no sé qué. Digo, creo que esta vez lo voy a dejar pasar, tío. Lo voy a dejar pasar. Voy Bueno, a, voy a... y además te digo una cosa, entre tú y yo, que no nos escuche nadie, pero yo creo que Callisto Protocol es el mítico juego de que en 6 meses 19 pavos. Claro, es que yo ahora mismo prefiero casi pillarme Dead Space Trilogy, pegarme la trilogía otra vez, ¿sabes? Para ir calentando, para cuando llegue el remake. Y eso ya caerá, pero para jugarlo tranquilo. Sin Mira. trabajar, que el trabajo es trabajo. Mira, dice de Hexabot que le va a gustar cuando hables, porque dice aquí un enfermo de EVE Online, bienvenido, de puta madre. Hombre, pues tío, pues a lo mismo te pido ayuda. Ya me han comentado cómo van a hacerme un tour para ponerme al día rápido. Sí, Pero vamos, hasta te pido ayuda, macho, porque porque... son juegos de la manita estos, ¿eh? El principio, yo no sé cómo será el tema del pilotaje, pero yo soy de los que en Elite Dangerous aprendió a despegar y aterrizar. Luego pusieron un ordenador que se lo Está hacía guay. todo y era como... Una semana, te lo juro, ¿eh? Una puñetera semana de 4 horas por la tarde para aprender a despegar y aterrizar. Pero qué maravilla esa sensación, tío. O Mira, sea, no, 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 dice. no, no, no. No, es que está guay, tío. Yo, a mí lo que más me gustaba cuando hice el análisis de Flight Simulator. Lo que más molaba era la locura de aterrizar y despegar, porque daba gustito y más si trabajabas con la parte de simulador. Mira, dice Cucardo, dice, ni eso, Adri, que no, no o sea, no, no, ni esperamos 6 meses, dice que en 3 meses ya sale en Game Pass, y Fafnir le Seguro. corrige, que creo que es verdad lo que dice, que me suena, que dice Bueno. que en Game Pass no, que ya dijeron que no saldría, pero bueno, hay que ver, ¿no? Y dice Iria Ross, no hay horas en el día para lo que me tengo que leer, lo que me quiero leer y a lo que quiero jugar, es que es terrible, tío. O sea, es un momento perfecto para poder esperar, ¿no? Y dice de Hexabot que lo que quieras, lo tienes en Discord Muchísimas gracias, Discord. para que te pueda ayudar, tío. Y Cubo Marrón aporta, que navideño está. Me gusta porque Sí. siempre que leo el link de Cubo Marrón, me imagino un cubo de mierda. O sea, A mí me ha autopum. gustado. ¡Pum! ¿Sabes? En la cara. En plan, Cubo Marrón, ¡pum! Bravo. Sí. Qué faltón, tío. A mí me ha gustado que Joder, cubo te ha marrón. saltado. Un cubo marrón. ¿Qué tiene el cubo para que sea marrón?
¿Chocolate? ¿Suchar? ¿Caca? Pues yo te digo una cosa, Farnir, a mí que entre en el pass o entre en el flux me parece bien, pero que entre en alguno. Y me ha gustado que te ha saltado el comentario de Javisol de Starfield, porque sabes que si me das las de Starfield me da el... ¿Qué pasa? ¿Comentó? Ah, no lo vi. No, que ha dicho que él quiere Starfield, digo yo sí, si me habla de pero bueno, me da el ataquito y me apago. Entonces Javisol, tío, mira, yo siempre que cuando me despierto, me siento en la taza del váter a vaciar y abro Twitter, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Claro, Twitter es el auténtico cubo marrón del que tú quieres. Claro, entonces me encuentro siempre que mi compañero Chema Mansilla sube un arte guay y luego al rato me encuentro a Javisol diciéndolo de... Voy a subir el tráiler de Starfield todos los días hasta que se publique. Entonces, sé que le gusta Starfield. Sé que le gusta Starfield, que estábamos a tope con Starfield. Y a ver, pero bueno, por ahora todavía mi imaginación es Starfield y Elder Scrolls 6 son los padres todavía, ¿sabes? Oye, te iba a decir, Mou, ese Dragon Quest... Treasures. Llega ahora, guapísimo, tío. Treasures. ¿No? Está guapísimo, tío. ¿Qué pasó? Qué bien, ¿verdad? No, que me tiene emocionado, tío, te lo juro, o sea... No, claro. Está guapísimo ese, tío. O sea, tengo ganas de jugarlo. Es que además, yo se lo contaba a Alex el otro día. Yo tengo un rollo con los Dragon Quest spin-offs que me parecen todos muy buenos, tío. Creo que tiene un mundo muy dulce, con un punto malévolo, que es la parte esta de Dragon Quest. Oscurita. La parte oscura de Dragon Quest, empiezas Dragon Quest Builders 2 y aparecen tres en la orilla y dicen, murieron desgraciadamente y ahora están con la diosa y desaparece. Y tu madre de Dios. Sí. No, ese momento que se roban entre ellos, que siempre es muy divertido. Me gusta mucho. Yo creo que para mí Builder se convirtió en mi... Eso, joder, es la hostia. En mis Dragon Quest favoritos. O sea, sí, tal cual. Una maravilla, tío. Y dice Fafnir Gaming, es rollo Monster Joker. Sí, es una mezcla entre Monster Joker, pero más mazmorreo. O sea, creo que los monstruos no tienen el peso total, sino buscar los tesoros. Y dice Gachete, yo cuando salga en la deck lo jugaré al Dragon Quest, me refiero... Sí. Yo creo que sí que saldrá a empezar al final, ¿eh? Y yo el miedo que tengo con esto es que es exclusivo de Switch, pero Dragon Quest Builders 2 en Switch va como el ojete. Porque tiene un problema de... O sea, mueves la cámara y a poco que las construcciones un poco complicadas, ya rascaba en Play 4 el Builders cuando haces cosas muy locas para encima de este. Pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué sale, tío. Rafa... Tú has estado jugando cosas de actualidad, yo he estado jugando a cosas súper, súper viejas. Súper viejas. He empezado una nueva obsesión, que es, me ha dado por querer jugar a todos los Final Fantasy canónicos del 1 al 16. ¡Jurín! A todos. Entonces, que, claro, a todos, quiero jugar a todos. Pero, dice Fanny, estás loco, pero no por ocio, ¿no? Sino porque me ha dado una obsesión de quiero comprender cómo los japoneses entienden la ciudad medieval occidental a través de los JRPG. Me dio ese rollo. Qué chulo, tío. Me dio ese rollo, ¿no? Entonces empecé con el Final Fantasy 1 y empecé a jugarlo. Está bastante guay. Lo jugué, por supuesto, en su versión de PSP, la versión de Final Fantasy Origins, que tiene el 1 y el 2, que están redibujados y tienen cosillas naturales. Sí, Javi, es una idea también para el libro que ya sale, si sale en algún momento ya saldrá, ¿no? Pero me mola un montón porque... Y luego me pasé por Madrid buscando una librería, en plan, ¿tenéis libros que hablen sobre la evolución de la ciudad medieval? No hay ninguno. Y yo me cago en la puta, voy a tener que escribir primero ese para citarme para hacer el otro, ¿no? Entonces hay una cosa muy divertida, y que luego hablamos de Final Fantasy, porque luego tengo otra idea con eso. Está... Dices, sobre este tema hay artículos que habíamos publicado. Joder, Iria, pues si luego por Twitter me los lanzas, te lo agradecería increíble, macho, porque ando buscándolos... Y me gustaría. Sí, Story, estoy muy con rollo de arquitectura y cosas sobre videojuegos, ¿no? Pero tiene una cosa muy guay, que tú lo sabes, porque viviste en ese periodo, que en la época medieval la ciudad se organizaba en torno a la iglesia. Pero mola porque las ciudades medievales de Final Fantasy se organizan en torno a la fuente o en torno a un espacio central que luego distribuye espacios, que eso es más... Claro, pero es que ahí tienes el turista japonés con la cámara... Que es lo que hay siempre, que es la Plaza Mayor, que es la Plaza Central. Justo, claro. Me encanta. Pero es un rollo. Pensado, qué rico. Claro, pero es un rollo más del barroco, más del siglo mucho más avanzado, ¿no? Entonces me mola mucho cómo hacen ese mix loco y cómo la primera ciudad de Final Fantasy I está guay, que de hecho lo tengo también en el libro Final Fantasy II. Mola porque tiene la iglesia, está, tío, en una esquina perdida del pueblo. Perdida. Como algo accesorio. Y dices tú, estáis locos, ¿sabes? Si eran todos pobres como ratas que no tenían ni para protegerse por las noches y lo dejaban todo en construir la puta iglesia, tío. Y guapísimo. Entonces, claro, lo ves bajo esa perspectiva y mola porque te das cuenta que al final somos todos igual de idiotas, ¿no? Nosotros occidentales romantizamos a los japoneses como podemos y nos inventamos cosas, ¿no? Como que el samurái era un hombre de honor y dices tú, not all, ¿sabes? Y aquí está igual, tío, ¿sabes? En plan, pues nada. Y entonces mola porque en todas las ciudades de Final Fantasy I mola porque hay riachuelos y canales como en Venecia
y todo desemboca en una plaza en la que no hay nada y que luego distribuye los espacios como puede. Y estoy muy a tope ahora con ese Oye, rollo. pues sí. Pues sí, totalmente. O sea. Estoy a tope con esa mierda. Pero, dice José, lo del bushido, por ejemplo, es un tema, claro, justo. Pero tema. Ese es un tema. Y sobre todo la que empiezan a aparecer, joder, Ghost of Tsushima y todos estos juegos, que es como en plan, nos estáis flipando un poco. Claro, no, pero es que, mira, yo el Ghost of Tsushima a mí me encantaba cuando lo hablaba con Dani. Pues Dani empezaba, no, porque se cortan las secuencias, las animaciones, tal. Y yo, no, no, a mí me la pela. A mí lo que me flipa es que soy un señor feudal que lleva todo el catálogo del Mercadona en el bolsillo, porque llevo no sé cuántas 1.500 provisiones. Y cada vez que salvo a alguien o a alguien, el otro es como, toma mis provisiones, echa para acá. Es como, A ver. soy súper noble, súper honorable. Y es Sí. como, tío. Y hay 40.000, o sea, más allá, que sí que está bien el tema de, claro, lucha con honor, lucha tal, vale, sí, pero hay 40.000 pifiadas, tío. Pero claro, ¿qué pasa? Que luego realmente el resultadito completo, pues se lo presenta a los japoneses y los japoneses lo flipan, o sea, que genial, ¿sabes? Que gracias a Dios, Claro. estupendo. Pero sí, hay temita, Claro. temita para pa luchar. Y ya, si te meten en el Shinobido, cada vez que le presentan un ninja, es como, Dios santo misericordioso. Claro, por eso. Entonces Pero bueno. mola mucho porque esto es como que representación a representación romántica de lo que queremos que sea Japón, nos montamos un propio universo que no tiene nada que ver con Japón. Y lo mismo hacen los japoneses con Occidente. ¿Sabes? Tal cual. Juego a juego representado, plantean Occidente a su puta forma. Pero es un tema súper interesante, tío. O sea, cómo es, cómo queremos que sea eso y cómo lo acabamos representando, ¿no? Y a mí es un tema que me tiene fascinado y quiero Joder, guapo, tío. meter más con ello por la parte que nos toca, ¿no? Por la parte japonesa. A mí, yo tengo un colega, Víctor Navarro, que soy apasionado. O sea, él estudia profundamente, hace estudios orientales, hizo el grado de estudios orientales y hace investigación profunda de estudios orientales, ¿no? Entonces él tiene una batalla, está hasta los cojones de que la gente diga estoy zen hablándose a que está relajado, ¿no? Cuando tú sabes que el zen es la cosa más intensa del puto mundo, ¿no? Entonces yo tenía con él una manía que siempre que iba de viaje o lo que sea, me pasó, por ejemplo, para que pongas un ejemplo lo que le hacía, ¿no? Estaba caminando yo por Coruña y había un cartel en una aseguradora que decía: ponte zen y relájate con nuestro seguro. Entonces siempre sacaba fotos de esas y se las mandaba. ¿Sabes? Porque aquí en zen, ¿sabes? Yo creo que eso es de la polla también, ¿sabes? Y estamos a tope, tío. Dice Iria Ross, dice, hablemos de samuráis y homosexualidad, please. Cuéntanos, Rafa, ¿tú qué viste este periodo? ¿Cómo que te habéis los muchachos? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que me hace mucha gracia porque, lógicamente, de aquí ni tengo carrera ni tengo nada, ¿vale? Pero me hace mucha Pero has gracia vivido ese periodo, Rafa. O sea, porque, la claro, gente sabe que estuve has estado en allí. esa época. Sí, hombre, sí, yo estuve allí, hombre, joder, no lo llamábamos homosexualidad, lo llamábamos amor. No, en serio, me hace mucha gracia porque tenemos el concepto, o Occidente tiene el concepto de los japoneses, de los primeros contactos con ellos. Espera un segundo, Y Rafa, un segundo. cuando. Dan, empieza ahora Sí. Rafa con el área de Sengoku, ¿eh? Has llegado a tiempo. Dale. Vale, genial. Y lo que pasa es que cuando los japoneses tienen los primeros contactos con Occidente, con los portugueses, con los españoles, Contacto así, ¿no? tienen los primeros contactos con la iglesia. Ah. Entonces, la cultura japonesa en ese momento es mucho más abierta, mucho más tolerante Entiendo. que la cultura, que todo lo que viene con la tradición judío-cristiana, los primeros, bueno, cuando llega los primeros jesuitas que también llegan allí, que llegan en plan, no, venimos a hablar Para que centres el tema, sí. Rafa está introduciendo, haciendo el prólogo de Samuráis y homosexualidad. Y ha metido a la iglesia Sí. porque cree que no es suficiente con el título principal. Adelante, Rafa. Sí. Entonces los japoneses lo que hacen es cerrarse ante los primeros contactos con los turistas, con los comerciantes, con los jesuitas, con no sé qué, y dan una idea de una imagen de poco contacto, de cultura hermética, cuando realmente es todo lo contrario, es una cosa muy curiosa. La homosexualidad y los samuráis, Ahí sí, vamos. contemplada ¿Y desde el principio. por qué has pensado en los jesuitas cuando se ha hablado de Igual que los homosexualidad? griegos, igual que los atenienses, igual que los de. Pues Se sí, querían, tenías ¿no? tú. O sea, Claro, me ha soltado una introducción Platón, enorme. Aristóteles, Sócrates. Me ha soltado una introducción tremenda para acabar diciéndome que sí, había maricones, ¿no? Yo No te educo, no terminaré de educarte, Mau. pensaba que ibas a decirme, hubo un jesuita que se enamoró de un. Algo más romántico, ¿sabes? No para decirme al final, No, sí, joder. joder, claro que Sí, todo el mundo. alguno habría, Claro que todo el mundo se supongo que amaba. sí, hombre. Ten en cuenta que ahí luego se liaban para vestirse, porque era como, llevas el tec y yo llevo el hábito, espérate que no hemos liado. Llegaba el O sea. jesuita y el samurái. El jesuita y el crisantemo. ¿Eh?
¿Cómo cogí Se el va a seguir crisantemo tocando, el...? tocando la flauta de Jade. Pero que es lo que te digo, pero que realmente, por supuesto, estaba contempladísimo, que no. Vamos, había muchos de los artistas, como Hokusai, por ejemplo, tuvo una época de pintar escenas erótico festivas Claro, entre tío. guerreros. Pero si todos sabemos que, a ver, lo de hombre contra hombre, como mujer contra mujer a tope. Pero pensaba que me ibas a contar algo concreto, tío, de tus Romances viajes. japoneses, pues yo que sé que te he contado, Claro. hombre, por ejemplo, mira, el emperador Ah, Toyotomi, hombre, Hideyoshi, es que que fuera, ahí me era gusta. muy conocido porque gastaba sus fuerzas viriles con los aprendices de guerrero, Ahí. y cuando luego llegaba con sus mujeres, pues no tenía fuerza y no tenía hijos. Y estaba todo, y al final se dice que la Toyotomi. descendencia venía de los mismos guerreros que estaban con Toyotomi, luego se paseaban por las casas con los farolillos rojos, que era, bueno, cuando el emperador quería estar, o el señor feudal quería estar con una de sus mujeres, iban los sirvientes, le ponían un farolillo rojo en la puerta para que supieran que luego veía el emperador. Entonces, cuando el emperador se iba, venían los otros ¿Ves? para intentar dejarla embarazada. Esto no lo cuenta Ghost of Tsushima, ¿ves? Esto es lo que tendría que Qué bonito ser ser mujer en casi todas las épocas de la historia, en ¿eh? una época cojonuda, tío, la verdad es que sí. Tela, no, pero joder, casi todas, No tela. miras que no molaría, tío, un videojuego hecho por japoneses sobre samurái, pero con cero romanticismo. O sea, con cero, o sea, con lo asqueroso, ¿sabes? Con el samurái cabrón. Teníamos. No, de broma, no, iba a decir Brave Fencer Musashiden, pero no, es todo lo contrario. Yo creo que lo más parecido a un juego de samuráis así de verdad auténtico, Bushido Blade, tío. Bushido Blade. Y ahí había Era, más cosillas, sí. no, simplemente espada contra espada, te cortas la pierna, te quedas ahí en el suelo y intenta y hasta luego. Bien. Sí, eso Fin. sí, eso sí, eso sí. Pero, ay, pero bueno, yo te quería sacar además se me jodía lo de YouTube. Da igual. Te quería contar además lo de Final Fantasy I, además de por lo de las plazas. Joder, porque me está molando un montón. Yo sacaba antes de juegos hace poco un artículo sobre que se están perdiendo los combates por turnos, ¿no? Y que ahora eso es como que, como vivimos en la época de que hay que apostar por la calidad de vida, ¿sabes? Porque las cosas sean más rápidas, lo que nos retrasa es una mierda, ¿no? Y lo eliminamos. Entonces, claro, los combates por turnos son los primeros que están en la picota. Pero Final Fantasy I tiene una cosa muy guay, que aparte está bueno porque es un juego que, claro, tampoco puede tener mucho desarrollo. Mola porque tú empiezas en la primera misión y te dicen, tienes que irte por cuatro cristales que andan por ahí, por el mundo, ¿no? Investígalos. Y el juego mola porque te deja tu aire. Y claro, mola porque es, en plan, tú exploras el mapa, encuentras un barco y lo que sea, pero el combate por turnos aparece como especie como de operación desgaste. De forma que tú tengas que intentar explorar, pero el combate por turnos te para, te obliga a ir hacia atrás, a reformarte y hacer que cada pequeño viaje que hagas entre la ciudad y a donde quieres irte sea como madre de Dios, y a mí me mola porque Final Fantasy I, a diferencia de los demás, aquí todavía no había, veníamos todavía del rol occidental, como tú bien sabes, y no había todavía rollos dramáticos. O sea, eran personajes que tú te hacías, como ficha de personaje, y tirabas para adelante, ¿no? Joder, pero eso también está guay, tío, porque entre que el combate por turnos te para todo el tiempo, tienes que explorar un mundo que no conoces, y ni siquiera hay mapa mundi, joder, al final acabas roleando a tus personajes, los quieres un montón. Sabes que tienes el guerrero que te soluciona los combates, el mago negro idiota que no vale para nada, y que dices, ¿por qué cojones habré cogido un mago negro? Tengo que coger otro guerrero. El mago blanco que lo amas porque te soluciona y que de repente te das cuenta que puedes equipar un martillo y dices, Dios, cura si pegas con un martillo. Y tiene cosas muy chulas, tío, que creo que, tú sabes que ahora RPG Studios tuvieron esta época, ahora ya pasaron un poco, como que queremos renovar y queremos reivindicar y volver al espíritu clásico del JRPG. Creo que deberían jugar a Final Fantasy I para recordar esas pequeñas cosas que tenía el JRPG antes y que ahora no se dan cuenta de que están. O sea, porque están insistiendo todavía en la época en la del dramatismo, el personaje y el combate ágil. Pero creo que estamos perdiendo valores como es eso, ¿no? El desgaste, el combate por turnos, el roleo y un poco el misterio del entorno que estaban en el JRPG clásico. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, Venga, Javi yo. Souls, veo que te he tocado la patata con Final Fantasy I. ¡Olé! Venga, Starfield, vamos, Skying. Pues yo echo muchísimo de menos, pero muchísimo, muchísimo de menos, el planteamiento que tenían dos sagas, que era de la que entonces era su competencia. Breath of Fire, tío. Breath of Sí. Fire a mí me tuvo, Oh. flipaba por esa forma de entender el combate. Primero, por turnos, mano a mano, en plan los cuatro personajes de espalda Sí. y los enemigos delante. Pero luego, ¿Cuál es el fight? también. ¿Cuál es el fight de No, poco? perdón, 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 es que iba a decir Breath of Fire y Phantasy Star. Phantasy Star. Y Phantasy Star empieza entonces mejor. Phantasy Bueno, Star, pues, Phantasy Star. Pero venga. detente. Porque yo, mira, por ejemplo, yo Breath of Fire, estos no los jugué mucho. Ni Phantasy en. Star
los clásicos hasta el 4, tío, que el 4 me pareció una auténtica joya. El Phantasy Star 4. Mega Drive. Espera, que lo pongo. Phantasy Star 4. Vamos a ponerle, que estamos retro. Sí. Aquí. Joder, pues no lo jugué, tío. Mola este, ¿sí? Pero muchísimo, porque tiene una cosa que primero que me flipa, que es lo de ir tú andando con todos los muñequitos detrás. Ah, eso está muy guay, tío. La vida. Luego el estilo de anime, era un estilo de anime más retro, más Ulises 21, que también me gustaba mucho ese toquecito de anime clásico. Y luego los combates, los personajes están de espaldas y los enemigos delante. Ajá. Y es como un cámara, un protocámara al hombro. Wow, oye, estoy viendo aquí, tenía guías guapas, estas ilustraciones están guapísimas, estás viendo. No, sí, lo que te digo, o sea, artísticamente me parecía guapísimo, tío. Y encima, luego, pasabas a salías del planeta y era súper ciencia ficción y de pronto cogías un vehículo y no solo manejabas el vehículo, igual que manejabas a los muñequitos, sino que además el vehículo entraba en combate, tío. ¿Qué dices, loco? Utilizaba unas mecánicas muy parecidas al combate a pie, pero con los cambios obvios de estar combatiendo dentro del vehículo. Y era una cosa muy bestia y me dio mucha pena que luego convirtieran esto en online, que bueno, desde los tiempos de Dreamcast, como que no, tío. Y el otro, Breath of Fire, que sí, que Breath of Fire era más tradicional, pero su historia, tío, esas intros que hacían en la época, que veías a los... que antes de empezar a jugar te contaban un poquito, y veías con eso, ahí ves tú, ahí a mí el pixel art me enamoraba, tío. Ya. Pero me hace coña, porque los primeros Breath of Fire, los primeros Phantasy Star y los primeros Final Fantasy... Tenía una cosa muy divertida, que era al japonés intentando llevar a su terreno el RPG occidental, tío. Y eso volaba muchísimo, tío, porque estaba todavía en ese equilibrio de no metemos historias excesivamente dramáticas, pero un poquito sí que las metemos, de metemos todavía esa parte de ficha de personaje que ya no hay, un poquito más de stats, ¿verdad? Y más de libertad sin querer centrarlo todo en la historia. Y tenía cosas muy interesantes, eso. Sí, hombre, jolín, además es que yo creo que ese sense of wonder, que también obviamente con la edad desaparece, ¿no? Pero es empezar y despertarte, que siempre empezaba despertando. Eso es maravilloso, eso es mágico, tío. A mí me parece tan romántico lo de despertar, wow. Despertarte en un juego. Y eso, y decir, bueno, y ahora a ver qué pasa, ¿no? Y ahora a ver cómo va esto para arriba. Ahora a ver, y cuando embarcas la primera vez en un JRPG. Cuando también, qué momento. ¡Oh, a dónde voy! ¡Oh, qué maravilla! Me encantaba. Y es verdad que en ese sentido... Claro, luego te pillas un Persona 5 y dices, joder, qué maravilla, qué preciosidad. Pero son muy distintos. Lo que han hecho con el sistema de combate. Pero sí, pero es diferente, tío. Claro, es que yo creo que el RPG clásico tiene esa parte que es más cansada, que busca más agotar al jugador y que te pide más que metas tu imaginación. Joder, es como cuando juegas al rol de verdad, ¿no? Que al final tienes personajes random que poco a poco tú vas construyendo en tu cabeza como son. Y creo que esa parte que habría que reivindicarla y volver a ella y pensar en ella cuando se habla de querer volver a traer el JRPG de siempre aquí. Volver a esa parte más occidental, menos clara y no tanto... Porque parece como que el JRPG empezó con Final Fantasy IV y con Dragon Quest V. Pero no, hay mucho antes, tío, muy interesante. Sí, jolín. Y estoy en ese tema, tío. ¿Tú ya estás jugando al Final Fantasy I? Al Final Fantasy I, la verdad es que no. De hecho, de RPG, y de las que creo que era Action, sí, de ARPG... El primero que recuerdo y el que más disfruté después de Zelda, que sí que Zelda fue el primerísimo. Qué bonito Zelda 1. Y luego jugaba Zelda 2 y decía, pero ¿qué ha pasado? ¿Tú viviste esa época, ese cambio de Zelda 1 a Zelda 2? Sí, fue el mismo que Super Mario 1, Super Mario 2, joder, este raro. Pero por lo menos Super Mario 2, tío, seguía saltando y dando brincos. Y bueno, sí. A mí me gustó. Sí. Yo viví el de Mario 1 a Mario 2, pero no viví el de Zelda 1 a Zelda 2. Sí, el de Zelda 1 a Zelda 2, ya te digo, fue tela, ¿eh? Que luego te ponías a jugar y decías, joder, pues sí, es un Zelda. No es un Zelda, pero es un Zelda. Y no lo pasabas mal. Pero de NES, tío, para mí el mejor ARPG de NES fue Willow. Lo decís mucho, ¿eh? Joder, tío. Willow, alucinante, pero tío, una cosa loquísima, te lo juro. Pero se lo escuché a mucha gente, tío. Porque este que lo hizo Capcom, ¿no? El Willow. Pues sí, te digo, Capcom. La verdad, No, es otra cosa. Willow, RPG, NES, ¿no? Cuidado que tienes ahí arcade, ahí va. Este es, ¿no? Este, Willow NES. Maravilloso. Háblame del tío, porque este es uno de estos juegos que me da rabia no jugarlo porque mucha gente lo pone muy bien. Uh-huh. Buah, me flipan estos marcos. Estos marcos me vuelven loco. O sea, en la época esta en la que no podías poner una pantalla bien gorda porque no había recursos, tío, estos marcos, ¿cómo distribuyen la información entera?
Pues está, Bueno, es oye, pues que está bien hermoso, para ser de NES, cabrón. muy, muy, muy competente, se movía muy bien, tío. Y luego tenía ese punto, Mira, esto o es sea, los precioso. escenarios Esto es eran precioso. tochísimo, tío. Esto es ¿Y cuándo salió este? Más o menos. En la época de NES, Yo por los 80 y largos, te ¿no? puedo decir, creo que el 88, Sí, tiene me pinta 80 y parece, si no me largos equivoco, y este. también por la película más o menos, por ahí tiene que ir. Y yo qué sé, a mí siempre me dio la pinta de que era de que tenían una idea y luego dijeron, pues le metemos Willow y punto, que le entra muy bien. Estaba bien Hombre, Manuel es que Regán. es Zelda total, ¿eh? Sí, era muy Zelda. Pero es que luego, tío, los escenarios enormes, Pero los muy combates, tochos, la ¿no? cantidad de equipo era una burrada, tío. Pero una auténtica burrada. ¿Y este De señor? espadas, de armaduras, de no sé qué, de todo, de hachas, de Claro. hechizos. También, claro, tú sabes que Willow aprendía su hechizo. Luego tenías esos enemigos que tenían, cada uno tenía su rollito, ¿no? Esos, por ejemplo, cuando se ponían a girar como en Mario. Es verdad, tal cual. Podías aprovechar para ir atacando. No sé, era una cosa muy guay. Jefes que no podías acabar con ellos hasta que no tenías determinado equipo, determinada arma o determinado amuleto. Entonces, claro, ibas y te daba, te daba, te Joder, daba, te este. daba. Veo que aquí farmeabais, ¿eh? Porque este tío lleva jugando como media hora matando a estos dos bichos. Este farmeador. Yo la que en esa época no se me había ocurrido nunca, no. Mira, mira, Aquí lo mira. divertido es que como yo lo alquilaba, porque en esa época Sí. estaba la cosa malísima, lo tenías que alquilar y no se guardaba. Te daban el código famoso. Ibas a cojón, ¿no? Claro, y entonces tú dejabas tu código dentro y también lo dejabas en tu cuarto guardado, porque decías, ostras, a ver si la persona que lo alquile. Y efectivamente, luego lo alquilaba y a lo mejor el código se te había perdido, pero generalmente siempre alguien dejaba su código. Decías, ah, qué guay, voy a meterlo. Decías, coño, nivel 37, si yo estaba todavía en el. ¡Ah, qué chula esta espada! Pero es que no sé, creo que no, voy a. Y sí, era una cosa. Pero aparte, tú miraste qué guay, tío, este momento en el que se fijaba el videojuego más en el libro para poder contar sus cosas que en el cine. Qué bonito. La ilustración, la cara, el texto aquí abajo, el mimo por el marco de cada cosa. Buah, súper chulo esto. Yo creo que esto es lo que habría que recuperar ahora y dar una vuelta. Porque yo jugando a Final Fantasy Yo. 1, pese a que es viejo, yo creo que todavía es muy rejugable y tiene cosas muy a reivindicar y a Sí, trabajar sí, con sí, sí. ellas. Es que te voy a decir que cuando la niña nació, esa época, después estuvimos un mes en Cádiz entre una cosa y otra y tal, no me llevé consola, lógicamente, entonces yo iba en el móvil, llevaba algunos jueguecillos Sí. y jugué a tres juegos en esa época que fueron Earthbound Qué o rico, claro. Earthbound, maravilloso, Clou, clou, Dios mío. clou, el juego francés de Richard Lear de Pooh. Bueno, Willow, volví a jugarlo y me encantó, porque era un juego, ya digo, igual de crío, volví a jugarlo ahora que esperas que venga tu primer hijo, así todo muy épico. Y, tío, el tercero, el de siempre, el juego, el RPG este de Mega Drive, no, de Nintendo, perdón, Sí, que mola porque mucho, de pero Mega más Drive juego. teníamos Soleil Clock, en clock, Fantasy. clock, clock. Y Chrono Trigger, tío. Claro, tío, joder. Eso, gracias. Ese es inmortal. El Chrono Trigger es inmortal, tío. El Chrono Trigger es el. Es de esa época. Como de los modernos del JRPG que son inmortales. Te lo fumas donde sea y. Pues a ese trío añades, por supuesto, Soleil y tiene los cuatro mejores RPG Sí, tienes que de esa cosas de esa época. De la historia, de esa época. época. Y de la historia también, joder. Mira, dice Ángel Évole y de Secret of Mana, ¿qué me decís? Yo aquí, tío, te voy a decir que. Lo voy a decir aquí. Perderé suscriptores, no pasa nada. Nunca pude con ese juego. Me parecía fofo. Yo soy de. A mí, porque yo soy de los de Secret of Evermore a muerte. Pero también os diré que soy de batallas perdidas, ¿eh? Me gusta más Street for Rage que Final Fight. Con lo cual, mi criterio puede ser una mierda. Pero a mí, no, No. Secret of Mana no me entró, tío. Porque a mí, con los JRPGs, me gustan las experiencias de yo jugando. Entonces, el rollo de ir en cooperativo con mucha peña, me perdía bastante fuerza. Y a tope con el Evermore. Sé que te he dejado sin palabras, Rafa, no pasa nada. Puedes No, decirlo. me has dejado siempre ahora con lo de ir con peña, te refieres a los, pero te refieres a los companions. Claro, Estoy de porque acuerdo. el Of Mana lo que Vale. molaba era ir con dos pollos y tirar. Porque como fueras tú solo, a mí se me hacía un No, 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 poquillo. no, no. No sé, hasta el perro te ayudaba, quiero decir. Pero el perro era tu perrete, era tu amigo fiel, tío. Podías pasar el control a él, molaba, tío. Y Pues mole, sí. siempre como cambia. A mí, yo soy de Secret of Evermore, aunque siempre que digo esto me dicen, ¿pero qué dices, idiota? Si es una copia del sistema de Of Mana reducido. Yo ya, pero puedes viajar en el tiempo. Y yo creo que cuando estás haciendo algo de ficción y dices, hostia, no sé cómo vender esto, ponle viajes en el tiempo. O sea, siempre va bien. ¿O no? Ponle viajes en el tiempo. Como Jorge Estela. Como Harold Stella. Es como cuando no sabes qué poner para pinchar, pon jamón. Es que siempre aciertas. Los viajes en el tiempo es el jamón de la narrativa, tal cual, de las historias. ¿O no? Joder, un jabuguito. Tokyo Revenger, mira, dice Fafnir. Tokyo Revenger iban a hacer, joder, vamos a hacer un juego de mafia. Ponle viajes en el tiempo. Va mucho mejor. Es que no tiene más.
Es así, por ejemplo, este podcast, cuando, ¿por qué funciona bien? Porque vienes tú y me haces un viaje en el tiempo a Sengoku. Entonces ahí ya, suscriptores. Y a petarlo. Bueno, tío, pues son ya y cuarto. Hemos hablado de Final Fantasy, de JRPGs, de juegos de terror. Nos hemos retrotraído por primera vez en nuestra historia a la era Sengoku. Ha estado guay. Sí. Ha estado perfecto. ¿Vas a jugar algo estos días? Pues estos días voy a jugar a hacer la maleta. Voy a. Sí. Pero ¿sabes el problema? Que llevo todo el rato queriendo hablarte de él, pero no recuerdo el nombre, tío. Danos pistas. Danos pistas a ver si Vale. es cierta la gente. RPG, Yo no voy a decir nada, ¿eh? RPG, mundo abierto, ¿Vale? sistema de combate como por combos. ¿Vale? Sé cuál es. Yo creo que sé cuál es ya. Dime. No, no, no. Que lo diga la gente, la Ah, peñita. bueno, venga, venga, venga. A ¿De ver si sabes cuál os digo. qué consola? Dile la consola. ¿Switch? Multiplataforma. Me lo he pillado Multiplataforma. en la Ah, Xbox, pero no entonces puedo. no es la que yo pensaba. Fantasy. No. Star Ocean. Empieza por T. Empieza por T. Sí. No tengo ni zorra, Espérate, que macho. estoy mirando aquí, a ver. Se ha procesado tu Empieza por pedido. T. Vale. Ya. Estaba en Dainanco. De Ya, Bandai si Namco. quieres, te digo cuál es cuando tú quieras. Ah, Trails in the Sky. Trails of the Casi. Sky. No, es que el año Trails of. pasado. Tales of. Ah, un Tales of Tales. Tales of Arise. Arise. Ah, joder, Sí, mocho. joder. Si Madre es que mía. cuando me entró en su momento dije, no puedo dedicarme a él. Que estuvimos hablando y te dije, ¿quieres hacerlo tú? Venga, todo. Y. No pasa, no ha llovido ya. Pues Y guay, joder, lo tío. vi ayer por 27 pavos. Digo, pues cae, Dale, pues pues cae. ya me contarás qué tal, entonces. Va a ser tu juego de viaje, entonces. Y. Tu juego de váter. Dime. Tu juego de váter de hotel va a ser. No, yo allí no me llevo nada, tío, que ya bastante tengo, no, ya para la vuelta, ya ahora estos 2 días que quedan y luego ya para la vuelta. Pero Vale, no, no me tío. llevo nada, que luego Pues nada, más pues. o preocuparse, Pues ¿no? tío, que tengas un muy buen viaje. Nos vemos a la vuelta. Y nada, muchas gracias a todos por venir. Fafnir, Javi, Garachete, Iria, Javi, San Ángel, todos son los mejores. Gracias a todos. Los que estéis en Coruña mañana, nos vemos en Fnac. Los que estéis el 16 de diciembre, nos vemos en Barcelona. Y en general, nos vemos por aquí. Ah, y nada, y sed felices. Buen fin de semana y buenas cosas. Y a disfrutar. Pues muchísimas gracias a todos, a ti el primero, Mo, No, a ti y jugada primero. Pentiment, y complaz, por ser de la Grande. tienda intermedia, y jugada Pentiment. Vale, tío, pues nada, un abrazo, nos vemos que hay que facturar y ya está, nos vemos. Sí, Hasta luego, chao, hasta chao. aquí, Chao, adiós. México.
Madre sé quién cojones es. Gracias por llamar a la Universidad Internacional de la... Yeah.